Almería difícil, son gente muy rápida, se están jugando muchísimo. Hoy en día, como bien dije hace un tiempo también, no sabes si jugar si es mejor jugando contra los de arriba o los de abajo. Ellos están jugando mucho, demostraron el otro día también que les metieron un gol y fueron o dos goles y fueron capaces de remontar el partido o empatarlo al menos. Entonces, eso demuestra que no están muertos. Si estuviesen muertos en la situación que están, no habrían remontado el partido. Se habrían hundido, habrían demostrado que es un equipo muerto. Entonces, yo creo que demostraron que están vivos, que tienen ganas de salir de abajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro partido sabiendo también de sus dificultades y a partir de ahí aprovechar nuestras virtudes también. Y sería injusto que no se reconociese también lo que hemos hecho hasta ahora. Sí que es verdad que aunque terminemos mal, que ojalá ganemos, evidentemente, creo que la temporada ha sido buena, quitando una racha, que yo creo que todos los equipos han pasado por una racha mala, sea más larga o más corta. Yo creo que la temporada que ha hecho el equipo en líneas generales es muy buena y sí que es verdad que los reconocimientos de una temporada pasan por los últimos partidos y ojalá estos tres últimos que nos quedan, sobre todo el primero que es el Almería, pues terminemos bien. Ojalá, como bien dijo Sergio también, sería muy injusto no entrar en Europa porque creo que de los equipos que estamos ahí somos los que más méritos hemos hecho para estar unos séptimos, sino incluso más arriba, te diría.